Nos quedamos precisamente con los datos del tiempo, como cada miércoles. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bien, aquí estamos en los estudios, no estamos en la calle por San Mateo, pero estamos ya en otoño, desde ayer a las 3 y 31 minutos de la tarde. ¿Se va a notar estos días aquí en la calle? Pues sí, sí, ya lo creo. Vamos a comenzar el otoño con tiempo más que otoñal, te diría que hasta invernal. Mira. Porque esperamos una entrada bastante fría para la época. Incluso han dado nieve, sobre todo en la zona de los Pirineos, para más nevadas abundantes. Va a ser un episodio pasajero, pero ya nos hará recordar que la estación ha cambiado, sin duda. Y eso que bueno, que todavía estos días parecía que sí, que estábamos en verano, después de un fin de semana un tanto otoñal, con fuertes tormentas en la Rioja Alta, con piedra incluso para fastidiar la uva en puertas de ser cosechada. Sí, la verdad es que es una pena. Además, alguna de las imágenes que he visto yo era de algunos agricultores que metían estamos a la espera y que con anterioridad les había dicho no esperes mucho, que viene tiempo revuelto, y con tan mala suerte que sobre todo en la zona de Rioja Alta eso, una tormenta, además muy localizada, no te creas que ha habido un ambiente muy tormentoso en nuestra región, pero una tormenta localizada, pues ha echado por tierra el trabajo de un año, sí, la verdad es que muy mala suerte. Sí. Una lástima, pero bueno, ahora hemos tenido después un lunes bastante más apacible, todavía era verano, ayer fue una jornada también casi veraniega, compartiendo el día con el otoño. Nos hablabas de nevadas, pero bueno, en la zona de los Pirineos, aquí en Logroño, en La Rioja, ¿qué vamos a notar estos primeros días de la nueva estación? Bueno, pues sí, sí que vamos a notar un cambio bastante importante de tiempo. Entra una vaguada de aire frío en capas altas, es aire inestable, lo que va a hacer es que favorecer que se desarrolle mucho la nubosidad, que entre en frentes, y además lo más significativo va a ser el viento, va a soplar viento del noroeste con mucha intensidad, va a ser muy significativo también el descenso de temperaturas. Prácticamente no vamos a superar los 20 grados, incluso las mínimas rondarán los 10 grados. Y en cuanto a precipitación, ya te digo, pues a lo mejor es un poquito más irregular. Cuando entren los frentes, dejará precipitaciones, sobre todo en la cara oeste, en la zona oeste de la región. Y como el cierzo va a soplar con mucha fuerza, pues a lo mejor en el valle son más débiles. Pero desde luego, ya te digo que vamos a notar un cambio muy importante del tiempo con el viento como protagonista. Más nubes, alguna precipitación, mucho viento, las temperaturas descienden. Ahora 21 grados no está mal, ¿no? No. Ahora estamos en temperaturas que te diría propias de la época. Cuando vamos a notar ya el descenso es a partir de mañana. El viernes probablemente sea el día más frío y después las temperaturas se van a recuperar un poquito, ¿eh? Porque lo que, claro, este contraste con el viento fuerte, que además hace que la sensación de frío sea mayor, sí que va a ser significativo y sí que lo vamos a notar. Vamos a pensar, madre mía, que entrada el otoño. Por otra parte, tampoco son situaciones excepcionales, sino que poquito a poquito, pues esperemos que se normalice el tiempo, porque en años anteriores hemos hablado mucho de esa nueva estación que llamábamos del veroño, que era como una extensión del verano, que prácticamente nos hacía ponernos en diciembre con un cambio muy de tiempo muy radical, como saltarnos esa estación de otoño, ¿no? Pero desde luego en esta ocasión el otoño lo vamos a comenzar con tiempo auténticamente otoñal. Bueno, pues lo iremos comprobando. De momento tiempo otoñal, después veremos si nos quedamos también con algo de veroño. Seguiremos hablando del tiempo la próxima semana. José Calvo, un abrazo, hasta luego. Hasta la semana que viene, adiós. Más de uno La Rioja. Cecilia Romero.